Calculado lo más importante. Ustedes van a estar, especialmente los animadores embajadores, que son los de los matinales. ¿Cuántas horas? Van a estar 27 horas. La cosa va a terminar como a las 4 de la mañana. Y el día lunes hay que estar a las 4 y media de la mañana de nuevo ahí en el canal. No digas porque no queremos pensar en eso. Queremos enfocarnos más en la pregunta. No lo recuerde. ¿Quiere decir algo? Pero, tenemos feriado el viernes, así que no importa. Vamos a vivir en directo, pero hay algo importante. A ver, espérate, don Francisco. Algo importante, don Francisco. Nunca lo mostramos. No, todos tenemos feriado. Este es el libretón. ¿Qué es, don Francisco? Este es el libretón, este es el libreto de las 27 horas. Para que la gente no crea que esto es una improvisación. No, pues. Este es un largo trabajo de meses. Sí, pues. Meses y meses. Durante todo el año se trabaja para hacer no solamente un buen espectáculo, para organizarnos también el trabajo que tiene que hacer el Banco de Chile. Pero lo importante es que a veces ustedes dicen, mira, pero fallaron aquí, fallaron allá. Claro. Esta es una producción donde participan más de 2.000 personas. Mira, wow. ¿Sabes lo bueno? Yo, es bueno hablar de la sensación térmica. Sí. Y yo este año siento de verdad que hay harta energía y mucho entusiasmo de la gente. He visto más autos pintados que en otros años anteriores. Sí. Yo creo que, yo por lo menos siento que mucha confianza. Hay conciencia también por la fecha, yo creo, Cari, porque como estamos por primera vez haciendo el Teletón en periodo de elecciones, claro. Y lo que hemos dicho también, el aporte tiene que ser un poco más del año pasado, porque si no, no vamos a llegar. No, y la verdad es que si tú no rompes tu meta, nosotros no rompemos la meta de Chile y nos vamos a sentir todos defraudados. Tiene que ir un poquitito más arriba, porque ¿Cuánto más arriba? Digamos la fecha. Yo digo que por lo menos entre, para no exagerar, entre un 20 y un 50. Un 20% más que la fecha anterior. Y un 50. ¿Esto por qué, don Francisco? Vamos a la simple. Si alguien puso 10 lucas. Eso. Teníamos donaciones muy importantes. 15 lucas. Que terminaron el año pasado. Una muy importante, que es para construir el centro de Antofagasta, un centro modelo. Precioso. Que son 10.000 millones que entregó la familia Luxig en 3 años. Sí, claro. Que ya se empezaron los trabajos, ya se empezó el proyecto, va a ser una cosa magnífica. Sí, la primera para la zona de Antofagasta. De lo más moderno que hay. Se va, y es en honor justamente a quien comenzó en la familia, que es don Andrónico Luxig Avaroa. Pero Mario, tú, Marito, dijiste que a lo mejor podías hablar con ellos, podía haber una donación extra este año. Bueno, ¿qué pasó con eso? Vamos a pedir, pero igual no creo que sea del tamaño. No lo podemos. Y le alza el 20%. Claro, un poquitito. Oye, pero yo creo que la recaudación, que es fundamental, lo que todos estamos persiguiendo, yo creo que también, y eso pienso que lo sentimos todos, hay una oportunidad país. Hay señales de unidad que son muy importantes. Chile necesita este tipo de momentos, nos hace bien a todos. Esto, por ejemplo, es fantástico. Es muy bueno. Nos vemos las caras en la mañana por primera vez en el año, todos los que estamos aquí entregando alegría. Hoy día yo entiendo también, Mario, que va a estar la presencia de la presidenta y los dos candidatos a la presidencia en una misma línea. Yo creo que eso también habla de una señal que como país recibimos muy bien. Es que yo creo que, mira, yo lo decía a la entrada aquí, nosotros hemos sido capaces a través de este mecanismo de unirnos en los momentos más difíciles. Le estaba contando a un periodista que me preguntaba, en 1978, cuando se hace la primera Teletón, ustedes algunos no habían nacido. Saludos, aquí, saludos. Saludos. Ay, Cristiano Sánchez. Los que no habían nacido, nosotras del 80, nos tuvieron que sacar del 3 veces por amenaza de bomba. En esa situación se encontraba Chile quebrado ideológicamente, punto de un conflicto con la Argentina. Y esto fue una oportunidad que nosotros ni nos dimos cuenta. Esta oportunidad se ha repetido en teletones, en terremotos, en aluviones, pero lo más importante, cuando empezó la Teletón, se atendía el 5% de los niños. Claro. Hoy día se atiende el 92% de los niños, y eso lo ha hecho todo Chile. Claro. Había una casa vieja en la calle Huérfano, hay 14 institutos. Habían menos animadores también, había menos canales de televisión. Somos un país distinto, había 9 millones de habitantes, hoy día somos 18. Don Francisco, y además la Teletón no hace diferencia entre un chileno y un haitiano, entre un rico y una persona que tiene pocos recursos. Los atiende gratuitamente a todos. Y eso, es un legado muy bonito. Pero hay algo que la gente quizás no sabe, Mario, y que también es muy importante comunicar. Muchos piensan que como la Teletón es un tremendo proyecto, cuando se junta la plata, hay plata para mantener los próximos años, hay ciertos resguardos, pero esto no es así. El dinero que se junta se ocupa en el año y se acaba. Eso es lamentablemente lo que ocurre, por eso que le estamos pidiendo cada vez más recursos al Estado.
el Estado hace un aporte, pero ese aporte no llega al 20%. Pero lo importante, el 70%, es el de cada uno de los chilenos. Este es lo fundamental. Si los chilenos van al banco a buscar su diploma, a buscar su pulserita... El corazón que el año de colores. El corazón que yo tengo el Banco Chile. Que se prende y se apaga, lo van a regalar. En el Estadio Nacional van a regalar el corazón que se prende y se apaga, pero también una pulsera que se enciende y se apaga. Está muy lindo tu corazón, Carola. Van a regalar, en algunas de ellas, no en todas, van a regalar las carcachas para los teléfonos. La carcasa, que tienen cara de carcacha. Las pintamos de la niña de Teletón, de claro. Además, a cada uno que deposita ahora se le da un diploma.